Me he detenido con atención a escuchar esta canción que lanza Rubén Blades en el año 1992 y que para mí tiene un mensaje muy profundo y hermoso. El intérprete habla del momento en el que, saliendo del hospital donde se encuentra con un cáncer, su señora madre, Anolan Díaz, es testigo de una dura realidad. Una familia va discutiendo con un joven, indisciplinado, cabizbajo, seguramente que ha venido faltando a la norma y a las exigencias de la casa, al que el papá le ofrece toda su atención y cuidado, porque dice es obligación de la familia socorrerlo. Y continúa: los vi marcharse con su llanto, su laberinto enfrentando, en la buena y en la mala juntos caminando. Y pensé mucho en mi familia, los quise tanto aquel momento que sentí que me ahogaba en sentimiento. Aquel muchacho y mi pobre madre, dos personas distintas, pero dos tragedias iguales. Y es aquí donde me quiero detener. Dos personas distintas, pero dos tragedias iguales. Miren, amigos, en un mismo escenario aparece una madre muriéndose y un hijo perdiéndose. ¿No son acaso esas las realidades que golpean y laceran fuertemente a nuestras familias? ¿Qué puede doler más en una casa sino los padres, sino los hijos? Tragedias que muchas veces pudiera uno evitar si entendiéramos la necesidad de un poco más de amor, un poco más de control. Quiero pues en esta Eucaristía pedirles el favor de que echemos mano de esas dos palabras y que nunca las olvidemos: amor y control. Amor para aprender a agradecer el regalo grande de la familia. Amor para descubrir en cada persona una bendición y experimentar por medio de ellos motivos para seguir luchando. Amor para proponer los valores como la mejor inversión y para invertir sin reserva en las personas. Amor para darnos sin cálculos y sin medida. Amor para cuidar, para estar, para ver crecer, para ser testigos de los momentos felices. Amor para cosechar juntos las alegrías. Amor para hacer felices a las personas con quienes tenemos la dicha de compartir la vida. Control para cuidar el amor. Control para no poner en riesgo los valores que hemos sembrado, para no negociar lo innegociable y montar guardia sobre aquello que el mundo nos quiere usurpar. Control para frenar a tiempo lo que hay que frenar y cortar sin miedo lo que hay que cortar. Para mantener firmes las manos en el timón y no permitir que las vidas sacudidas corran el riesgo de naufragar. Control para saber leer los peligros y las caídas y también para frenar el mal que, por no ponerle límites, amenaza el bienestar de todos. Amor y control para no caer en manipulaciones. Solo quien tiene hijos entiende que el deber de un padre no acaba jamás. ¡Qué gran verdad!
el deber de un padre no acaba nunca, pero entiéndase bien, deber de acompañar, deber de aconsejar, deber de dar cariño, pero no tanto como algunos lo han pensado, deber económico. A veces pretendemos nosotros los hijos que nuestros padres nos sostengan toda la vida, cuando debería llegar el momento donde valientes y creativos, dispuestos y generosos, cortemos ese cordón de dependencia para empezar a retribuir sus esfuerzos y sus vidas gastadas. Fueron ellos quienes con sacrificio y desvelos lo dieron todo, y ahora reclaman de nosotros el que los cuidemos con amor y les atendamos en sus necesidades. Amor y control para no quedarse en lo emocional. Aunque tú seas un ladrón y aunque no tienes razón, yo tengo la obligación de socorrerte, la obligación de escucharte, la obligación de ofrecerte alternativas, la obligación de expresarte que estamos contigo, pero no la obligación de caer en chantajes que conduzcan a la complicidad. Muchos padres tendrían que pedirle perdón a Dios y a la vida cuando por miedo no hicieron lo que tenían que hacer y construyeron alrededor de sus hijos una muralla para acercarlos, sin caer en la cuenta que mientras dormían ya ellos estaban buscando sus propios escapes. Cuando en nuestros hogares alguien por debilidad o sencillamente por nuestra humanidad cae en una falta, necesitamos estar ahí. Pero estar ahí no puede significar en ningún momento aplaudirle el error. Estar ahí significa que no te damos la espalda si le pones la cara a tu problema. No podemos, queridos padres y queridos hijos, manejar las situaciones de la casa solo desde el corazón. Hay situaciones que ameritan actuar con equilibrio y con razón. El camino del corazón podría ser el más fácil y corto, pero no siempre el más efectivo. Amor y control para no hacer el daño que podemos evitar. Que deseamos para ustedes lo que nunca hemos tenido. Qué bonito y maravilloso deseo, que a los hijos no les falte nada. Pero cuidado, papás, con querer darle todo a los hijos para comprar lo que no se compra con plata, o para silenciar la conciencia por lo que hemos tenido que hacer y no hemos hecho. Lo que un hijo reclama más que cosas es tiempo. Lo que un hijo reclama más que lujos es que un papá se dé el lujo de jugar un partido de fútbol, escuchar, aconsejar, iluminar en los momentos de dificultad o aconsejar cuando la encrucijada comienza a merodear. La vida es sabia y a cada persona le concede su lugar. Habrá un momento en el que el lugar de los padres sea arriba para darle la mano a los que están abajo. Pero la vida, que todo lo sacude y acomoda, termina a veces dándole el lugar a los hijos para que ellos asuman también su tarea y cumplan a cabalidad su misión y su responsabilidad. Amor y control para enfrentar a la desgracia. Llegarán a la familia momentos muy difíciles, oigan eso, llegarán a la familia momentos muy difíciles, eso es inevitable. Pero las desgracias familiares, que nunca faltarán, solo se asumen en equipo, aunando esfuerzos, uniendo criterios, sumando fuerzas.
es entre todos, remando hacia adelante como se vencen las olas que en ocasiones amenazan con hundir la embarcación. Cuando llegan las dificultades, no es momento para los reparos, para sacar de la caja negra los errores y las equivocaciones, o para volcarse sobre el otro haciéndolo culpable. De cara a la desgracia se necesitan las luces de quienes, dotados de sabiduría, son capaces con discernimiento de buscar una salida. Es entonces cuando necesitamos echar mano del amor que nos lleva a mirar con delicadeza al que se equivocó, pero también del control para evitar que los errores perdonados se conviertan en herramientas de manipulación. Amor para tratar al otro con misericordia. Control para no caer en abusos. Amor para descubrir en el otro un ser humano que reclama nuestra ayuda. Control para no frenar las lecciones que la vida, así lo queramos, no dejará de entregar. Suenan con esperanza y motivación estas palabras. Por más problemas que existan dentro de tu casa, por más que creas que tu amor es causa perdida, ten la seguridad de que ellos te quieren y que ese amor dura toda la vida. Los problemas en la casa no son males. Los problemas en la casa no son males. En ocasiones son patrones necesarios para despertar vínculos, propiciar encuentros, trabajar en equipo, idear alternativas. Detrás de un problema viene prontamente el reclamo de una solución que termina involucrándolos a todos. Dice Blades: nunca dudes de que tus padres te quieren. Y yo te pido que no uses esa arma como manipulación. Ese cariño dura toda la vida, pero ten claro, te quieren a ti, pero no pueden querer tu vicio. Te aman a ti, pero no pueden amar tus errores. Dando la espalda no se van los problemas, ni la impaciencia resuelve los sufrimientos. Palabras sabias y oportunas. Cuando los problemas reclaman atención inmediata y cuando las preocupaciones del hogar nunca serán la solución a las dificultades. Las situaciones de la casa son las situaciones de todos, al menos mientras elijamos libremente estar allí. Nadie está exento de nada que suceda bajo el techo de la casa. La corresponsabilidad en las pruebas, en la necesidad y en el dolor es un compromiso de todos. Qué bueno escuchar esta canción en la que uno fácilmente puede lograr una identificación. También yo, Freddy, fui en algún momento ese muchacho rebelde. También tuve muchas veces que visitar a mi mamá en un hospital cuando un cáncer casi acaba con ella. Quiere decir que estas dos tragedias hacen parte de nuestra vida. Yo las viví y estoy seguro que podrían estar en estos momentos ustedes pasando eso en familia. Es ahí cuando necesitamos un poco más de atención. Es ahí cuando necesitamos un poco más de amor y de control. Amigos, sigamos luchando por nuestras familias. ¿Quién dijo que no tenemos derecho a tener una donde nos sintamos felices? ¿Quién dijo que no podemos de los errores aprender y corregir a tiempo lo que tenemos que corregir? Un poco más de amor, un poco más de control, y de seguro lo lograremos. No se les olvide que a pesar de los problemas, familia es familia y cariño es cariño. Que Dios los bendiga. Que Dios bendiga a sus familias y recuerden que los queremos mucho.